look for diamonds. Okay. You'll be looking at the clouds. What do you think, folks? Look over here. This is better. The brown one? That one, right? It's 178. Okay, guys. This is what we bought. We got the tin set and the grout and the tiles. We bought 11 cases of tiles. Okay, I gotta take them out because they're too heavy. Only over here, I got 325 pounds just there. Plus those tiles, they're very heavy. This truck is, and I don't wanna mess up the springs. I'm gonna take them out. Bye. Saludos, amigos. De nuevamente, Alex and Ana Santiago. Aquí en el proyecto del taller. Como podemos apreciar, esto es hasta donde hemos llegado con el proyecto. Hoy vamos a continuar con los cortes de las orillas. Comenzaremos con los cortes más grandes y luego iremos a los pequeños. Antes de continuar, me gustaría dar un saludo a todos los que nos visitan. Me di de cuenta de que España no ha estado visitando. Y México, a todos los hermanos mexicanos, un abrazo de todo corazón, ya que somos, se puede decir, familia, porque ya tengo sobrinos mexicanos que nos podemos bautizar como Messi Rican, ¿ok? Y Dios me los bendiga a mis sobrinos en México. Bueno, continuamos. Gracias por brindarme su atención y estamos muy agradecidos, sumamente agradecidos por su cooperación y el apoyo que nos están dando en nuestro canal. Bueno, amigos, sin más preámbulos, vamos a continuar con nuestro proyecto. Espero que lo disfruten. Buenos amigos, aquí en este preciso momento vamos a hacer los cortes. Primeramente, lo más importante que se tienen que fijar en el diseño de la loseta, cómo va el dibujo, el diseño. En este caso, si se dan de cuenta, estamos trabajando en el abanico este. Este abanico, sale un abanico aquí y otro abanico acá. So, el otro que falta es este abanico para completar. ¿Ven? Este abanico que falta, este. Eso quiere decir que la que vamos a cortar en la parte de arriba para que el abanico caiga aquí. Siempre. Entonces me he dado de cuenta que cuando vayamos a hacer el corte, este abanico que queda así, lo tienes que virar al contrario, de esta manera, y lo pones encima de la loseta que está, de esta manera, ahí, lo pones even con el paralelo, con el, ¿cómo se dice? Even con las losetas que están en el piso ya puestas. Ahora coges otra loseta completa, ¿right? Y la pones contra la pared así, y el otro lado descansando encima de la loseta que vamos a cortar. Si se dan, entonces ahí vamos a
haz con un lápiz hacer la marca. De esta manera. ¿Okay? Recuérdense siempre cortar por lo menos media pulgada, un cuarto de pulgada más. So, es esta parte que es, va aquí. Porque se corta por lo menos un cuarto de pulgada más, por la simple razón que vamos a poner los espacios de spaces. Los spaces son estas cositas, estas estrellitas. Son, imagínense, tienen que tener el espacio de una estrellita acá. Entonces lo puedes marcar usando la estrellita de marca. Lo mismo en este lado. Ahí. Así un cuarto de pulgada, si se dan de cuenta. ¿Saben? Un cuarto de pulgada menos. Bueno, cogemos el nivel y vamos a marcar la nueva línea. Se dan de cuenta, la línea de arriba es la perfecta. Entonces le disminuimos un cuarto de pulgada que viene siendo debajo. So, el corte va a ser la nueva marca que está debajo, la más chica. Ok, vamos a ir a cortar. Bueno, amigos, ya el trabajo concluido con de los cortes de las losetas. Okay. Mañana, aquí en Puerto Rico está bien caliente, so mañana empiezo a ponerle la pega a todos. Okay. Aquí tengo que comprar una, ¿cómo se llama? Una barra de aluminio y ponerlo ahí encima de las losetas para protegerla. Tengo que ir a Home Depot. Okay, si ven, continuamos. Al Señor, el trabajo ya está hecho, me cogió bastante tiempo, a poco solamente trabajo de 3 a 4 horas diarias, so, hoy trabajé un poquito más para poder terminar con todos los cortes de las orillas que pueden observar, quedó bonito, es un taller. Después que se pongan todos los equipos y todo el piso, ni se va a poder ver. Ya ustedes verán. Está precioso. Mañana continuamos. Qué padre.